Tercero, con el ingeniero Pedro Rafael Barahona. Yo soy Limpo y a continuación les voy a leer el enunciado del problema, que dice, cuatro cartas están situadas en la esquina de un cuadrado, como se ilustra en la figura 11.23, que es el cuadro que tenemos dibujado aquí abajo. ¿Cuáles son las magnitudes y el sentido de la fuerza sobre la carga Q2 y sobre la carga Q4? Buen día, yo me llamo Heidi Cabrera y dentro de los datos dice que carga 1 y carga 2 tienen la misma magnitud, pero el problema es que están en microcoulombs y debemos pasarlo a coulombs. De esa forma, solo tenemos que poner que negativo 10 por 10 a la negativo 6 coulombs. Igual que carga 3 y la carga 4 tienen la misma magnitud, que sería positivo 5 por 10 a la negativo 6 coulombs. Luego tenemos que encontrar la magnitud y el sentido de la fuerza que se ejerce sobre la carga 2. Entonces, en el plano cartesiano vamos a poner la carga 2 en el origen. Luego, la carga 3. Vamos a plantear la carga 1 y la 4 también. Como pueden ver, carga 1 y carga 2 tienen una carga negativa. Entonces, 2 son negativas y carga 3 y carga 4 son positivas. Como la carga 3 es positiva y la carga 2 es negativa, la va a atraer. Entonces, esta sería la fuerza 3-2, porque es la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. Ahora vamos a hacer la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Ambos son negativos, entonces la va a repeler. Esta sería la fuerza 1-2, porque es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Y la fuerza que ejerce la carga 4 sobre la carga 2 también la atrae porque esta es positiva y la carga 2 es negativa. Y esta sería nuestra fuerza 4-2. Mi nombre es Martín Aguilera y yo les vengo a presentar el desarrollo del problema. Para ello vamos a utilizar la ley de Coulomb, que la fórmula nos dice que la fuerza equivalente entre dos cargas es igual a la constante de Coulomb, que es K, igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb, por la primera carga por la segunda carga entre la distancia entre esas dos cargas al cuadrado. Aquí tenemos el valor de cada una de las cargas. Tenemos la L, que es la distancia entre cada una de las cargas. Cada uno de los lados son iguales y es 0.10 metros. Vamos a empezar F1.2. Va a ser igual a la constante de Coulomb por la primera carga, el F1, carga 1, por la segunda carga, carga 2. Entre la distancia entre esas dos cargas, que como podemos ver es 0.10 metros al cuadrado, 0.9 entre 0.1 y es igual a 90 newtons. Siguiente, F3.2, es igual a la constante de Coulomb por carga 3 por carga 2. Entre la distancia, que como es un cuadrado, también estamos en iguales. 0.10 al cuadrado. Es igual, negativo 45 newtons. Ahora vamos por la carga 4.2, la constante de Coulomb, por la carga 4, por la carga 2. Entre la distancia entre 4 y 2. La carga 4 y la carga 2 no están unidas en el cuadrado. Va una línea que las une y pasan por el medio de ese cuadrado, lo cual vamos a representar aquí. Aquí es donde pasa F4.2. Si se fijan, se forman los triángulos. Aquí tenemos un ángulo recto. Conocemos los dos catetos, 0.10, 0.10. Y necesitamos el valor de la hipotenusa.
R2. Primer cateto, 0.1 más el cuadrado del segundo cateto. ¿Qué es el valor que vamos a utilizar acá? Entre 0.0121 newtons. Ya tenemos el valor de las fuerzas. Muy buenas, mi nombre es Eli Velázquez y yo vengo a traerles cómo resolver lo de la fuerza resultante y el ángulo resultante para la carga 2, que es lo que nos estaban pidiendo al inicio del problema. Como pueden ver, la fuerza resultante se saca de la siguiente manera: la raíz de la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. Al momento de sustituir, nos queda la raíz de 63.71 al cuadrado más paréntesis menos 71.29 al cuadrado, lo cual nos da una fuerza resultante de 95.6 newton, que esto aproximadamente sería 96 newton. Ahora, para encontrar el ángulo resultante hacia esta fuerza, porque como podemos ver, la fuerza se encontrará en el eje X, en el área positiva, mientras que en el eje Y estará en el área negativa, por ende estará en el cuarto cuadrante. Para encontrar su ángulo resultante, tenemos que sacar la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Al sustituir, nos quedará la tangente inversa de negativo 71.29 entre el 63.71, lo cual nos da un ángulo de negativo 48.21. Que este negativo no nos engañe, debido a que es un ángulo de depresión. Por tanto, si lo ponemos en el plano cartesiano, la fuerza resultante irá por acá y su ángulo de depresión será justamente acá, que será menos 48.27 grados, y su fuerza resultante, como ya lo encontramos, 96 newton. Para que la fuerza de fuerza ya se puede sacar la fuerza resultante en el ángulo.